Hola, muy buenas tardes y sean bienvenidos a La Farmacia en Casa en IMAS Televisión. Pues nos encontramos en la farmacia Fisaglozano con Federico Fisag, porque vamos a conocer y vamos a hablarles hoy de rinitis alérgica. Pues Federico, muchas gracias. Eh, hola, muy buenas tardes a todos. Sí, les voy a, a dar una pequeña explicación de la rinitis alérgica, en la cual es una eh, enfermedad en la que existe una inflamación de las capas internas de la nariz. Está causada por alergia a sustancias externas que generalmente son mmm, respiradas. La rinitis a menudo se acompaña de conjuntivitis e inflamación de los ojos. Y vamos a hablar de dos tipos de rinitis alérgica. Por un lado está la perenne y por otro lado está la estacional. Eh, la perenne está provocada pues, por los sacados del polvo, hongos, epitelios del pelo de animales, madera, lates... y está en, todo el, en, en el ambiente durante todo el año, por lo que no hay una variación en su concentración. Por ese motivo se llama perenne porque siempre se están padeciendo esa sintomatología. Eh, por otro lado, está la rinitis alérgica estacional, que es el mayor número de casos, o sea, hasta un 75% de los casos de rinitis son de tipo estacional. Los pacientes que la experimentan pues, presentan síntomas cada año, normalmente coincidiendo con la polinización de las plantas a las que están sensibilizados, sobre todo en los meses de primavera, mayo, junio, aunque personas muy muy sensibilizadas pueden empezar a presentar sintomatología desde los días más soleados, desde los meses de febrero. Eh, normalmente los polenes que la provocan, pues en su mayoría son las gramíneas, de crecimiento espontáneo, siendo la causa más importante de rintestaccional en España y prácticamente en todo el mundo. En segundo lugar, en España eh, aparece el polen del olivo, eh, sobre todo en las zonas centro y sur de la península. Eh, se estima que en España aproximadamente 8 millones de personas pueden padecer síntomas de alergia a estos polenes. ¿Y Federico, qué síntomas son los que provocan y producen la rinitis alérgica? Sí. Los síntomas principales pues, son estornudo, picor nasal y ocular. Incluso puede llegar a picar el oído, el paladar y la zona de la faringe. Es muy característico que este pico en gente que está muy sensibilizada, pues se rasca en modo de saludo, haciendo así y parece que te está diciendo adiós. Y incluso también puede haber una secreción nasal acuosa, un goteo postnasal que hace que se produzca por detrás de la garganta una especie de tos seca muy característica y es por esa secreción postnasal. Eh, incluso puede haber llegar a obstrucción nasal, lo que es, es eh, lo que ocurre que se intensifica mucho, pues puede producir dolor de cabeza, de oído, falta acción y drenaje. Y también a nivel ocular se produce un lagrimeo y enrojecimiento, enrojecimiento de las conjuntivas. Y ahora me hago yo una pregunta, ¿cómo diferenciamos un constipado de un de lo que es rinitis alérgica? Pues es muy común que en esta época los pacientes acuden a la farmacia con la sintomatología de la rinitis alérgica estacional y piensan que es un resfriado. ¿no? Por ello es importante prestar una atención a diferenciar la sintoma, los síntomas a la hora de recomendar una especialidad farmacéutica publicitaria u otra por el farmacéutico. ¿no? Entonces, eh, fijándonos en la sintomatología, vemos la mucosidad. Pues la mucosidad en el resfriado suele ser muy amarillenta y espesa. En cambio, en la alergia es una mucosidad transparente, líquida. Y, 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 y muy continua. En, en, con respecto al picor de ojos, en resfriado no suele aparecer, en cambio, en la alergia es muy común que aparezca, como hemos dicho antes, el picor de nariz, ojos, paladar y oído. Eh, con respecto a la fiebre, en resfriado suele, eh, no suele, eh, suele aparecer, pero eh, en la alergia no hay fiebre, no causa fiebre. En cuanto a estornudos, en el resfriado suelen ser espaciados en el tiempo, achus, y en cambio en los estornudos en la alergia son en cadena y muy, y muy seguidos. ¡Achú! ¡Achi! ¡Achi! Es muy, es muy característico, ¿no? Eh, con respecto a la duración de los síntomas, en el resfriado suelen durar de 2 a 14 días como mucho. En cambio en la alergia pueden durar hasta más de tres meses. Y hemos conocido los síntomas y ahora vamos a ver pues, cómo se diagnostica. Sí. El diagnóstico de la rinitis alérgica estacional pues, se sospecha por los síntomas que acabamos de comentar ¿no? y se va a confirmar con las pruebas que provocan la, eh, de provocación cutánea. Estas pruebas se realizan sobre la piel con el objeto de identificar la sustancia que puede desencadenar una reacción alérgica. Para ello, eh, el médico inocula en la piel una cantidad ínfima de posibles alérgenos causantes de la alergia y si una de estas sustancias desencadena una reacción alérgica en la piel, pues se considera que la persona es alérgica a esta sustancia. ...de esta manera el alergólogo puede prescribir... ...el tratamiento más adecuado para cada paciente. Mira Federico, lo más importante... ...vamos a hablarles del tratamiento. Sí, pues para hablaros del tratamiento... ...hemos preparado aquí... Eh, ...las diferentes estrategias terapéuticas que hay... ...y es muy importante eso... Que, ha, ...que va a ir enfocado al control de los síntomas... ...porque hoy por hoy la rinitis alérgica no tiene cura... ...y lo que hacemos es paliarlos, eh, mejorar la sintomatología... Eh, además, es importante eh, que haya una reducción a la exposición a los alérgenos desencadenantes de la crisis ¿no? en nuestro día a día. Eh, para hablaros del tratamiento, vamos a empezar con lavados nasales. ¿eh? Desde la rinitis alérgica más leve, vamos a tratarla con lavados nasales. Pues bien, aquí tenemos eh, sueros y solución fisiológica. Eh, agua marina, eh, de hay de diferentes concentraciones, diferentes marcas y, y qué es lo que vamos a hacer. Pues el lavado del orificio nasal con el suelo fisiológico eh, va a hacer que la mucosa se limpie del alérgeno. De esta manera conseguimos eliminar los alérgenos y, y, y mejora la, la sintomatología. Eh, también es muy recomendable hacer lavados nasales. Cuando vamos a utilizar un medicamento por vía intranasal, porque al tener el orificio nasal limpio, la eficacia va a llegar al lugar de acción la, el medicamento, ¿no? es muy recomendable. Eh, por otro lado, están los eh, conocidos descongestivos nasales, que son un ejemplo: eh, Utabón, Respimar, Rhinospray antialérgico, ...respivien, Respir. Estos son eh, los comúnmente utilizados durante muchos años. Eh, para el tratamiento de la rinitis. Eh, las sustancias más usadas eh, son estas que os he comentado y estos medicamentos eh, lo que actúan es produciendo una vasoconstricción eh, en la zona de los vasos de la mucosa nasal, de manera que alivian la sintomatología, hay menos goteo y, y es lo que realizan. Son muy eficaces. Pero el problema es que causan mucha dependencia, entonces no deben usarse por periodos largos de tiempo y debe estar bajo un control, ¿no? porque además causan dependencia y eh, hacen efecto rebote. Si se usan mal, empieza uno a utilizarlos, a utilizarlos, a utilizarlos, y lo que hace el organismo, por un mecanismo de defensa, empieza a segregar más mucosidad. Eh, otra herramienta terapéutica son los antihistamínicos. En cuanto a los antihistamínicos, pues ya conocemos que la histamina es la sustancia que causa los síntomas de la rinitis alérgica. Entonces, vamos a utilizar los medicamentos antihistamínicos por vía oral para mejorar estos síntomas, ¿no? bloqueando la histamina. Eh, son muy eficaces en la disminución de los estornudos, la picación y la secreción nasal, pero no tanto en la congestión nasal. De manera que vuelve a ser necesaria la asociación de un descongestivo con estos antihistamínicos, por ejemplo, estos. Eh, llevan asociado el antihistamínico con el descongestivo y es usado vía, vía oral. Eh, los antihistamínicos producen cierta sonolencia, por lo tanto, hay que tener precaución a la hora de usar maquinaria pesada. Eh, conducción, etcétera. ¿no? Y estos son de los más comunes, la loratadina, la evastina, la cetiricina, el bilastén, que son ya. Eh, de nueva generación. y producen menos sueño. De todas maneras, es recomendable tomarlo por la noche. aquellos que produzcan más sueño. Por último, eh, vamos a pasar a los corticoides eh, de vía intranasal. Los corticoides actualmente es el, el, el medicamento de primera elección en el tratamiento de la rinitis alérgica y existen varias opciones en el mercado. Pues tenemos Abamis, eh, Nasonés, Flonase como ejemplos y, y todos tienen prácticamente la misma eficacia. Al utilizar la vía intranasal, las dosis de corticoides son mucho más bajas, por lo que los efectos adversos de los corticoides pues, son muy reducidos. Eh, por último, vamos a hablar de la inmunoterapia, que son las llamadas vacunas individualizadas. Es un tratamiento que está dirigido a desensibilizar al paciente respecto a los alérgenos. Consiste en la inyección de pequeñas dosis del alérgeno, de manera que el organismo se acostumbre. A, al mismo y va disminuyendo así su respuesta a la exposición. El tratamiento suele durar algunos años y no debe ser interrumpido, pues corre el riesgo de perder su eficacia. Y por último, Federico, ¿qué recomendaciones daríamos para hacer más llevadero el día a día? Sí, pues para el día a día hay unas pautas eh, muy sencillitas, pero que ayudan a disminuir la exposición a los alérgenos de manera que no vas a reducir tu sintomatología. ¿no? para ello pues se recomienda evitar las horas del día donde las cantidades de polen son más altas, especialmente las horas de la mañana o las últimas horas de la tarde. Se desaconseja las salidas al campo y pasar cerca de parques y zonas verdes. Eh, recomendable mantener las ventanas cerradas de casa para evitar que entre el polen. Hay que viajar en coche con las ventanillas cerradas y evitar utilizar bicicleta y moto o otro vehículo que te exponga a, al polen. ¿no? Eh, también es recomendable usar gafas de sol y usar mascarillas con filtro los días que hay eh, mayor eh, índice de polen eh, en el ambiente. Eh, también es recomendable limpiar los filtros de los aparatos de aire acondicionado de manera regular, evitar objetos que pueden almacenar polvo, como son cortinas, alfombras, sobre todo en dormitorios. Y si el paciente tiene una mascota con pelo, pues debe aspirar a la casa con frecuencia. Por último, me gustaría destacar eh, 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 las nuevas tecnologías. Existen aplicaciones móviles o webs que te van informando a, de manera real de cómo está el índice de, de polen en, en tu ciudad, en tu ambiente. Y entonces, pues haces un seguimiento y ese día vas preparado. Pues hoy voy a coger la mascarilla, hoy me, me voy a tomar la medicación que no me la tomé ayer. Eh, y entonces eso hace que, que tengas un mayor control y, y conozcas pues, cómo está el ambiente de, de alérgenos en, en tu ciudad. ¿no? Un ejemplo es la aplicación Polen Control, que desde aquí, desde nuestra farmacia, os invitamos a venir y a daros gratuitamente. Eh, unos códigos gratuitos para que podáis utilizarla en su versión premium y esto es todo lo que os he podido explicar de la rinitis alérgica bueno pues Federico muchísimas gracias ha sí, sido todo un placer y nos vemos muy pronto sí claro aquí estamos para lo que necesitéis desde nuestra farmacia os agradecemos esta visita y eh, estamos aquí todos los días del año eh, de nueve y media a 10 de la noche muchas gracias muchas gracias y sí, todo un placer gracias. igualmente